somos de los pueblos, de mexicanos, palestinos y saharauis, y no tenemos duda de que los muros son diferentes, cada uno tiene sus particularidades, los pueblos tienen sus lenguas y sus particularidades, pero hay una forma de ver del lado que está afuera del muro que tiene una potencia que hay que mostrar, que no está del lado de la fuerza la potencia. No son fronterizos los muros, siempre se construyen en territorio que se ocupa. Suelen ser de anexión algunos, deliberadamente. El saharaui, o el que afecta al Sahara, que construyó Marruecos, o el que afecta a Palestina, que construyó Israel, son de anexión de territorio. Y el de México, históricamente. Dividen, por supuesto, no solo a los pueblos, porque quienes quieren cruzar nuestro muro del norte no son solamente mexicanos y centroamericanos, llegan de África incluso. ¿Qué le vamos a enseñar nosotros como universitarios a la gente que tiene mucha más experiencia que nosotros? Algo tenemos para dar y es una estrategia que tiene su sustento teórico. Eso se llama carnavalizar una situación política, mostrar las vergüenzas de esa situación política y mostrar también que aquello que nos quiere amedrentar o paralizar, en realidad tiene muchos flancos débiles y sobre todo, como dicen los tres niños que dirigen esta muestra, que nos conducen, los muros son monstruosos, no hay duda, pero son ridículos también. Por eso necesitamos que la mirada fuera la mirada de tres niños, un niño de cada uno de los pueblos, y pregunten por todo aquello que parece evidente y que cualquier adulto serio nos diría, ay, eso no se pregunta, eso ya se sabe. No, nada se sabe, nada está dado por hecho. Cuestionémoslo todo y cuestionémoslo desde la humildad, no desde el que sabe, porque cuestiona, porque quiere tener la razón, no. Preguntemos si realmente, si humanamente es aceptable todo esto, si esto trae seguridad, los muros, etc. No solo dividen un pueblo de otro, sino un pueblo de sí mismo. El caso de Palestina es impresionante. El muro en Cisjordania mide el doble del perímetro que pretende cubrir. Y entra en poblaciones para dividirlas. En el caso de particular de Palestina tiene que ver con la apropiación de los pozos de agua. Lo que se hace es aislar comunidades para apropiarse y venderles el agua a un costo mucho más elevado que el que pagan los habitantes del Estado de Israel. E incluso hay un costo en la misma ciudad de Jerusalén, porque como hay una parte que está ocupada, el pago de impuestos es 5 veces mayor si eres palestino. Esta exposición, al igual que aquellos a quienes rinde homenaje, es tan pequeña como potente e insumisa. Los 4 elementos primordiales la sostienen. El agua es su sangre, la tierra, el territorio es su cuerpo. Su palabra poética es fuego que abraza los muros con ese, y el aire es la libertad cuyo abrazo ningún muro logrará detener. Gobierno de México.